Porque es un equipo que realmente ha salido de segunda profesional a primera división. Ahí dije, no nos interesa. Los momentos más importantes son el momento que dio el firmar para los Tigres. Eso fue un momento importante, fue el inicio de mi carrera futbolística a nivel internacional. Ese es uno, los campeonatos que le he brindado, la afición de los Tigres, o sea, después el retiro de la camiseta de número 7. Lo más hermoso que puede existir para un jugador. Yo creo que son pocos los jugadores del mundo que han retirado la camiseta. Para nosotros lo llevamos con todo muy bien, no solamente con Tomás Boy, con Bartogetti, con Gadea, con Mantegaza, con todo, todo el grupo era un grupo muy, muy humano. Siempre nosotros lo reuníamos o en casa de cualquiera de nosotros y era la reunión de amigos después del fútbol. Veniendo de un padre que había jugado fútbol a un alto nivel, vestir la camiseta de su país, me sentía muy, como te puedo decir, que las comparaciones que después van a ser muy difíciles, superar a un padre. Y yo creo que nunca lo superé, pero hice todo lo justo y logré los objetivos para poder vestir la camiseta, jugar un mundial, irme al fútbol mexicano y después pasar por el fútbol mexicano y irme al fútbol europeo. Después, cuando uno deja el fútbol, se debe dedicar a cualquier cosa en la vida. Que en la zona que yo vivo, que se llama Udine, Friuli, Venecia y Giuli, es la producción más importante de los vinos blancos y los vinos rojos tintos. Nosotros estamos produciendo muy, muy buena cantidad de vino y muy bueno. Estoy muy agradecido de los Tigres, de la afición de los Tigres, porque sin ellos no podía haber hecho lo que he logrado futbolísticamente, aunque porque he dejado muchas amistades acá. El Tigres fue para mí como si fuera mi país, una patria, porque me ha dado tanto y me dio tanto de como aspecto humano, como aspecto profesional, porque yo me hice acá para poder salir de los Tigres a Europa.